A punto estamos nada más de empezar un choque electrizante en la final con dos equipos de enorme peso futbolístico. Hoy les garantizo que van a disfrutar un partido grande, ese encuentro en el que Argentina enfrentará a Inglaterra. Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles, Fernando Palomo y el Matador Kempes conmigo. ¡Qué espectáculo! Estamos nada menos que a las puertas de la final de la Copa del Mundo. Directo desde el Lucel Stadium. Para todos ustedes se nos viene el partido más importante en el calendario futbolístico del año. Argentina enfrentará a Inglaterra. El tiempo ha pasado muy rápido para algunos, muy lento para otros. Pero estamos ante la final de un Mundial. Se nos acaba el Mundial de Qatar de la FIFA y bueno, y ya veremos lo que viene a continuación. Pero de momento, disfrutemos de esta final. Se preparan los pateadores argentinos, tiro libre. Ahí se quedan con la pelota. Inglaterra que saltará al terreno de juego con este equipo. Hoy en el arco estará Jordan Pickford. John Stones trabajará junto a Harry Maguire, que va muy bien por arriba en la defensa. Parece jugada de gol, Fernando. ¡Brillante el arquero! Ahí va a meter el córner. Cabezazo flojo y una atajada fácil. Otra joya del fútbol argentino, Lautaro Martínez, un delantero corpulento, rápido, muy peligroso, en poco espacio, te puede hacer un nudo y tiene un hambre de gol insaciable. Y si hablamos de sorpresa, hay que hablar de este jugador, ¿eh? En los últimos tres partidos, cuatro golitos. Este es fútbol asociación, mucho pase, buscando llegar al área, puro tiquitaca. Sterling. Ya se le fue ese balón, tendrá que hacerlo mejor. Bien, abajo, ahora sacaron de manos. Leandro Paredes. Julián Álvarez. Ahí pasa la pelota. Casi, mirá la que tenían, es fuera de juego. Raheem Sterling. Ahí está Harry Kane. Ha tapado, pero hay peligro aún. Mucho más fácil esta pelota, la que sacó antes fue tremenda. Dybala. Ahí tiene el count, la pelota, la tiene Messi. Ahí está Lautaro Martínez. Tiene Inglaterra de nuevo. Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Apenas se va desviada la pelota. Nico Tagliafico. Otamendi. Leandro Paredes. Argentina avanza y puede ser peligroso. Recibió Tagliafico. Aquí con este lo ganan. Tapa muy bien para alejar el peligro. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. ¡Ay,
La selección inglesa que se queda con este tiro libre. Le va a perdonar la tarjeta, Mario. Solo una advertencia. Advertencia y mucha suerte. Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. La tiene bien Lautaro. ¡Vaya atajadón, mamita querida! Tiro de esquina al centro del área. Bueno, digamos que bien no le pegó, ¿no? Pierde la pelota Inglaterra. De nuevo se equivocan en el pase. Leandro Paredes. Kane. Decide lanzarse Raheem Sterling a ver si alguien le está acompañando. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Esta puede ser una jugada fundamental en el partido. De este córner se pueden adelantar. Otamendi. Coti Romero. Avanza Nico Tagliafico. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Mason Mount buscando asociarse. Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? Dybala. Álvarez la tiene. La tiene De Paul. ¡Messi! ¡Ojo que la pelota sigue con vida! Esto se ha terminado acá, parece. Bueno, señores, si esto termina en empate, es milagroso, ¿eh? Bueno, también es gracias a los arqueros. Una gran atajada, pero acá hay que probar el carácter. Juega Foden. Esa va para Kane. Lo intentaron, pero no sacaron buenos resultados. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Lautaro Martínez. Suena el silbato, se acaba de terminar el primer... Así es como arrancamos y nos ponemos las pilas para el complemento de la final de la Copa Mundial de la FIFA. Se va para Kane. Ahí se termina la jugada. Que continúe, dice el árbitro de los argentinos. Nahuel Molina con ella. Ahí tiene el GOAT la pelota, la tiene Messi. Se tenía fe el muchacho para... ¡Julián Álvarez! Bien salvado el balón. No lo va a perdonar, Marito le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Pelota que va al área con ganas. Esta aún puede terminar en gol, atentos. Un hermoso pase de la joya de Dybala. Una muy buena intervención del portero. Se viene el tiro de esquina al área. Se viene Argentina por lateral. La recibe el Cuti. Ahora tendrán que correr para recuperarla. Declan Rice.
Inglaterra que busca el arco rival. Jordan Henderson. Chance para ponerse arriba. En todo su esplendor el Dibu Martínez. Formidable. Se viene un córner preparado. Va cruzando la pelota. Y no hay mucho para decir de esta jugada. Lautaro Martínez. Limpia entrada, gran elegancia. Walker. Lo buscan a Kane. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parecía que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Buena presión para recuperar, ahora se viene lo bueno. Quiere generar algún peligro. Se ha cruzado de maravilla para alejar la acción. Nahuel Molina. Avanza bien en el ataque. Ese es Leo Messi. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Gana bien en el pie a pie. Se escapa la pelota, habrá córner ahora en tiro de esquina. Ahí la pone Foden. No despeja bien, continúa el peligro. Harry Kane. Brillante recurso del Dibu Martínez para tapar eso. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Esa va para Kane. ¡Se viene! Y acá seguimos con el partido 1-0. Messi que metió una muy buena pelota para su compañero que quiere dominarla. ¡Uy, qué cerca! Qué hermosa jugada hicieron, pero le faltó muy poquito para definir. Ahora habrá cambio en la selección de Inglaterra. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Bárbaro el anticipo. Lionel Andrés Messi. Y con lo último evitado que se vaya. Esa va para Kane. Acá les anunciamos el fin de la jugada. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Una locura, Fernando. ¡Qué pedazo de gol! Acá tenemos la reiteración de un centro que fue puesto como con la mano. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el área. Y la pizarra por ahora 1-1. Se tira al piso. Se viene el saque de manos. Nahuel Molina. Puede ser el de la victoria para Argentina. Ahí está Lautaro Martínez. La tiene De Paul. Lautaro Martínez. A ver si le pega desde ahí. Bloquea bien la pelota. Quedan 8 minutos por jugarse. Juega Foden. La
facilidad total para el arquero. Corta bien esa pelota. Nahuel Molina. Acá está Leo Messi. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Argentina se ha metido ya en zona de ataque. Atentos, que esto lo quieren ganar los celestes. Salió ahí bien, son las manos. Momento para un cambio de la selección argentina. Va la pelota desde el córner a la olla. Se mantiene el empate gracias a este formidable arquero. Hay que tener una capacidad impresionante para aguantar todo lo que le están tirando. Ahí nomás la dejan. Y tenemos otro tiro de esquina. Ahí va a meter el córner. Este juega como mi cuñado al fútbol, horrible. La recibe el Cuti. Nico Tamendi con la bocha. Cuti Romero. Balón de Tagliafico. Mira qué buen pase metieron. ¡Ahí está! ¡Argentino! ¡Argentino está sacando diferencia! ¡Le quedan minutos a esto! ¡Ahí nomás del sueño de la Copa! Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo. Plantel y cuerpo técnico se han esforzado muchísimo para llegar acá. Parece jugada de gol, Fernando. Brillante el arquero. La tiene bien Lautaro. ¡Vaya atajadón, mamita querida! Bueno, digamos que bien no le pegó, ¿no? ¡Apenas!
¡Uy, qué cerquita pasó! Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? ¡Julián Álvarez! Bien salvado el balón. Un hermoso pase de la joya Dybala. Una muy buena intervención del portero. Jordan Henderson. Chance para ponerse arriba. En todo su esplendor el Dibu Martínez. Formidable. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parece que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía. Del Dibu Martínez para tapar eso. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Esa va para Kane. Se viene de Inglaterra. Messi que metió una muy buena pelota para su compañero. ¡Uy, qué cerca! ¡Qué hermosa jugada hicieron, pero le faltó muy poquito para definir! ¡Tapa el arquero y sigue el juego! ¡Ahí está! ¡El empate que festeja como si estuviera ganando! ¡Una locura! Va la pelota desde el córner a la olla. Se mantiene el empate gracias a este formidable arquero. Hay que tener una capacidad impresionante. Balón de Tagliafico. ¡Ahí está! ¡El argentino! Llevo a donde voy, de tierra santa.